Vamos a hablar acerca de la persona más importante, que es Jesús. Porque en este mundo, ¿qué más importante puede haber? Que la persona central, que sea Jesús en esta mañana, al exponer el tema. Lo que Él hizo por nosotros y la respuesta que hay que dar a lo que Él ha hecho. Hace algunos años hubo un incidente en Arizona. Un grupo de jóvenes andaba jugando su deporte favorito, que era el paracaidismo. Ellos andaban en un avión a 15.000 pies de altura y se lanzaban, aterrizaban y el avión bajaba otra vez y los recogía, y así. Ellos disfrutaban por mucho tiempo ese deporte. Hasta que llegó un momento cuando había que lanzar a una dama llamada Debbie y un caballero al mismo tiempo, y trágicamente se golpearon la cabeza al lanzarse y no pudo extender su paracaídas. Entonces el joven Robert, que tenía 26 años, que era director de ese grupo, él vio lo que había pasado y él se lanzó sin abrir su paracaídas para alcanzar a Debbie, porque él sabía que ella se dirigía a una muerte seguro. Y él logró alcanzar y tuvo pocos segundos para abrirle su paracaídas y ella pudo salvarse, aunque unas costillas rotas quedaron, pero se salvó. Y Debbie solo tenía unos pocos segundos para abrir su paracaídas, también se salvó, gracias a Dios. Al pensar en eso, nos lleva a la idea de lo que pasó con este mundo. Este mundo iba a la deriva, ¿verdad? A la deriva. Había que hacer algo, porque si no, este mundo estaba sin esperanza. Al pensar en Robert, nos lleva a la idea de lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino a este mundo, no más que Él no extendió su paracaídas y tuvo que morir. Y de eso nos narra la lectura bíblica de esta mañana, San Juan capítulo 19. Los que tienen su Biblia, nos narra el relato diciendo de que a Jesús lo entregó para ser crucificado. Vamos a leer el versículo 17 de San Juan 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí lo crucificaron, y con él otros dos hombres, uno a cada lado. El relato de Juan dice que Jesús cargó su cruz. San Mateo 27:32 dice que hicieron que Simón Cirene cargara la cruz de Cristo. Y San Lucas 23:26 también nos dice que hallaron a un hombre que venía del campo y que lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. ¿Vale? Jesús cargó su cruz. Simón Cirene le ayudó, porque Jesús, desde la última cena de Pascua, no había comido alimentos ni bebido nada. Su cuerpo estaba demasiado débil humanamente, y esa pesada cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre Jesús. Jesús había pasado toda la noche caminando de un lugar a otro, porque el juicio que le hicieron fue de noche. Primero lo llevaron donde Anás, el sumo sacerdote, para que lo entrevistara. De Anás lo condujeron a Caifás. De Caifás lo llevaron a Pilato. De Pilato lo llevaron a donde Herodes. Y de Herodes otra vez a Pilato. Por 5 ocasiones. En esa noche se produjo una escena tal capaz de probar hasta lo sumo el alma humana. Jesús, agobiado, cansado, 2 veces lo habían flagelado, latigazos. Su cuerpo estaba ensangrentado, muy cansado humanamente. Y Jesús, con ese peso de la cruz, ya no podía.
Él intentó llevarla, pero se cayó por dos, tres veces, y así ellos volvían a intentar que Jesús llevara su cruz, pero Jesús ya no aguantaba con ese peso tan terrible, y después de tanto sufrimiento físicamente, así que tomaron a Simón Cirene para que él llevara la cruz de Cristo. Dice el relato de San Mateo y Lucas que ese el Simón Cirene venía del campo, era padre de unos jóvenes que creían en Jesús. Él no todavía no había aceptado a Cristo, pero para él sintió un privilegio cargar la cruz de Cristo. Y en ese momento fue un devoto, discípulo de Cristo, agradecido porque llegó el momento y la providencia de Dios permitió que Simón Cirene se encontrara con esa escena de sufrimiento al ver a aquel hombre, los gritos, la turba que decía, crucifícame, crucifícame. Y ese hombre, al ver que él se enterneció al ver esa escena tan cruel, le dijo, bueno, vete, lleva la cruz de Cristo. Y dice la historia que Simón Cirene de ese día se convirtió en un discípulo fiel del Señor Jesús. Pero el cuadro sigue diciendo de que Jesús fue crucificado en medio de dos hombres. ¿Qué tipo de hombres eran? Ladrones. Estos dos hombres, según lo que dice la Biblia, que uno criticaba a Jesús, uno también maldecía a Jesús, maldecía por lo que estaban haciendo también con él los verdugos. Él forcejeaba en la mano de los verdugos, pero lo ataron a la cruz y lo clavaron también. Luego el otro también lo clavaron. Y cuando le dio el turno a Jesús, él no se opuso, no puso resistencia. Él mansamente, como un cordero, como dice Isaías 53, como un cordero fue llevado al matadero, no enmudeció y no abrió su boca. Cuando clavaron a Cristo, esa cruz inmensa, con toda la fuerza, lo dejaron caer, y ese golpe en el hoyo que habían hecho hizo que el dolor de Jesús fuera más intenso. Cruelmente, el Salvador tuvo que pasar por eso. Pero la mensajera de Dios dice que todavía no era muy tarde para que Jesús se bajara a la cruz, porque algunos decían, a otro salvó, salves a sí mismo si es hijo de Dios y salva a nosotros. Otros habían dicho que mejor que un hombre muera y no que una nación entera perezca. Oye, aunque esas palabras fueron dichas en una forma de burla, de incredulidad, fue una verdad del Evangelio que un hombre tuvo que morir para que un mundo entero pueda salvarse, para que haya esperanza para la humanidad. Y en este sentido, Jesús estaba allí en la cruz. La mensajera de Dios dice que todavía no era muy tarde. Cristo bien pudo haber bajado de la cruz y dejar que este mundo pecador pereciera en sus pecados. Pero Jesús había venido con una misión. La misión era de poner su vida en rescate por muchos. Él lo había dicho. San Mateo 20, 28 dice que él vino a dar su vida como rescate por muchos. Jesús vino con una misión y la cumplió. Sigue diciendo la Biblia en el libro de que estamos leyendo aquí, San Juan, que la angustia de Cristo fue tan intensa, el dolor físico era intenso, pero lo que más Jesús sentía era la separación del Padre. San Lucas 23, 44 y 45 dice que cuando Jesús estaba en la cruz, como la hora sexta, hubo tinieblas hasta la hora novena, o sea, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, 3 horas de oscuridad en este mundo. Este mundo nunca había visto un día como este. El sol no quiso mirar esa escena tan cruel
La naturaleza pareció negarse a observar ese cuadro cruel. El sol dejó de brillar. Una oscuridad intensa. La tierra tembló porque el Redentor, el Creador, estaba muriendo en una cruz. La criatura estaba dándole muerte al Creador. Y si esos hombres se hubieran dado cuenta en ese momento, ¿qué es lo que estaban haciendo? Un sentimiento de culpa se hubiera apoderado de ellos. Jesús, lo que más le agobiaba era la separación del Padre. El sentimiento de que esa separación pudiera ser eternamente. Y eso quebrantó su corazón. Porque él estaba cargando con el peso de los pecados de un mundo completo. Y eso era terrible. Esa agonía de Jesús. No eran los clavos, no eran los azotes físicos. Ni la angustia mental. Era el peso espiritual de lo que estaba llevando, de los pecados de un mundo entero. Eso quebrantó su corazón, le arrancó la vida a Jesús. Eso fue lo que hizo tan amargo la copa que el Hijo de Dios tuvo que beber. En la oración del Getsemaní él había orado 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Porque él sentía que era una copa demasiado amarga. En su humanidad, él no quería morir. Pero él vino con una misión. ¿Qué movió a Jesús a hacer lo que hizo? El amor. El amor de Dios. El libro de San, 1 Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. El de White dice, en otras palabras, nos dice que la propiciación no provocó amor en Dios, no fue para que Dios nos amara, ni para motivarle a que nos salve, sino que Dios puso la propiciación porque nos ama. En Cristo, dice ella, en el libro El Deseo de Todas las Gentes, la página 701, dice que en Cristo Dios estaba derramando su amor por un mundo perdido. Así que cuando usted observa a Cristo en el libro de San Juan, en el libro de Mateo, observa a Cristo en la cruz, usted ve el amor de Dios encarnado de Cristo. Pero la gran pregunta es: ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Quién exigía la sangre de Cristo? ¿Qué consiguió Cristo con su muerte? Son preguntas que no son fáciles de responder. ¿Quién exigió la sangre de Cristo? Han habido muchas teorías. Algunos teólogos del siglo I, había un teólogo llamado Orígenes, que él decía de que Satanás puso la condición del rescate. Él pidió la sangre de Cristo. Había otro que decía, pero que también decía Orígenes, que cuando Cristo resucitó, Satanás se sorprendió porque él no podía tener prisionero al rescate y a los esclavos cuando Cristo se levantó de la tumba. Había otro hombre llamado Gregorio de Nisa, diciendo de que la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, era como una especie de una trampa para cazar ratones, donde el diablo fue engañado, decía este teólogo Gregorio de Nisa, donde el diablo fue engañado, porque él no percibió la divinidad que estaba envuelta en la humanidad de Cristo, cuando Jesús se levanta de la tumba. Dice este teólogo que el diablo fue engañado. No más que el propósito del engaño de Dios, decía él, que es un engaño benévolo. Y que los fines, como dice el dicho,
que los fines justifican los medios, decía este teólogo. Pero había otro hombre que después llegó, tres siglos después, llamado Agustín, como suavizando un poco esa teoría del engaño de Dios, decía que Satanás, él se descuidó, confió, su autosuficiencia le llevó a confiar y no percibió que la divinidad de Cristo estaba escondida en la humanidad, decía él. Entonces, pero lo que decían los reformadores, que Cristo fue un sustituto del hombre. Isaías 53 lo dice de la mejor manera, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. Él tomó nuestro lugar. Es decir, la sentencia de muerte que el hombre merecía, Cristo la cargó. Él ocupó nuestro lugar, el sustituto. Él fue el garante de nosotros. El libro de Romanos 3:26 nos lo dice de esta forma, lo que tiene su Biblia en la mano. Romanos 3:26 nos dice cuál fue el propósito, por qué Cristo tuvo que hacer lo que hizo. Romanos 3:25 y 26 dice acá, a quien Dios puso como propiciación por medio de Él, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados, en su paciencia, dice, los pecados pasados, en su paciencia. Es decir, que Dios tenía un propósito, Jesús tenía un propósito. No solamente era perdonar al hombre, sino demostrar la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios estaba en fuego también. No era Satanás que pidió, sino que la ley de Dios exigía la penalidad, exigía la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la justicia de Dios, que la ley de Dios exigía que alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar, y como el hombre no tenía con qué pagar, entonces Dios tuvo que pagar él mismo la deuda. Por eso que ese viernes negro, ese viernes oscuro, el viernes más oscuro de la historia, Dios no solamente hizo un descuento, Dios hizo que la deuda se pagara totalmente. Amén. Y gracias a eso tenemos esperanza de perdón y salvación. Por el amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. El libro de Hebreos 9:14 dice de esta forma, veamos, 9:14, hay una aclaración muy interesante. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Oye? Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, hermanos, amigos y hermanos, Jesús vino a este mundo, Él se ofreció. En otra aclaración, el apóstol dice que Él fue como una ofrenda grata a Dios. 1 Corintios 15:3 dice que Él murió por nuestros pecados. Y en la segunda carta de 2 Corintios 5:19 también dice que Él nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios porque había una separación muy abierta entre Dios y el hombre, porque el hombre pecó, pero no tenía cómo resolverlo él mismo. Así que Dios, Él puso la solución en su amor, en su justicia. Él ejecutó la sentencia en la persona de Jesús. ¿Cuál es la esperanza nuestra?
Como decía, dice que una vez había un niño que quedó huérfano. Quedó huérfano. Y andaba rodando de una casa a otra con los parientes. Pero hasta que una familia muy rica dice que se dio cuenta de que el niño necesitaba un padre y una madre. Ellos lo adoptaron. Así que ese niño le compraron muchos juguetes, mucha ropa que no podía tener antes. Y un día lo llevaron al templo. A la iglesia, el niño no estaba acostumbrado a ir al templo. Y cuando el niño llegó, él era todo ojos, él miraba la ventana, esos cristales muy adornados, la música, el coro. Y cuando el pastor pasó a hablar, el pastor pasó a dar algunas noticias, según él, y comenzó a hablar del personaje, de un personaje bueno que andaba haciendo muchos bienes, sanando enfermos. Pero la gente lo envidiaba, le tenía mucho odio. Hasta que un día, con la ayuda de unos soldados, dice que lo apresaron, decía el pastor, lo apresaron y lo golpearon, lo escupían, lo maltrataban. Y ese niño llamado Sammy dice que le decía a la mamá adoptiva, pero ¿por qué no hacen algo por ese hombre? La gente estaba sentada en su banca diciendo, ellos dicen que escuchaban lo que decía el pastor, pero ellos no daban importancia, ellos distraídos, unos estaban durmiendo en el templo. Y el pastor diciendo eso, hasta que el niño no soportó más. Cuando terminó el pastor de decir el discurso, le cogió el vestido a la mamá y le dijo, explícame, ¿por qué hicieron eso con este hombre? Y la mamá le dijo, cállate, en la casa te explico. Pero dígame, ¿no van a hacer algo? ¿Por qué permitieron que mataran a este hombre? Bueno, la pregunta, amados hermanos y amigos, la pregunta de ese niño puede ser la pregunta nuestra. ¿Y no vamos a hacer algo? ¿Qué respuesta vamos a dar a lo que hicieron con Jesús? Recordemos que nosotros tenemos esperanza de salvación dependiendo de la respuesta que demos, de la respuesta que demos a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Verdad? El sermón de esta mañana, el mensaje de esta mañana, es que Dios en Cristo nos reconcilió y Él quiere que nosotros vivamos para Él todos los días de nuestra vida. Porque el precio se pagó. Él pagó un precio. El cielo pagó un precio. Dice el apóstol Pedro que no fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso que en esta hora, un día 25 de noviembre, damos gracias a Dios. Porque el cielo todavía está esperando por nosotros. ¿Cómo responderás? ¿Hay alguien esta mañana que quiere agradecer a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy, úsame para tu servicio? Señor, quiero llevar tu cruz. Jesús dice, el que no toma su cruz y viene por de mí, no es digno de ser discípulo. De ser mi discípulo. ¿Alguien esta mañana quiere tomar su cruz? Como Simón Cirene llevó la cruz de Cristo. Él nos invita a llevar una cruz. No una cruz de madera, sino en obediencia, la obediencia. Por amor. Porque Él nos ha salvado, nos ha perdonado, le pagó un precio. ¿Hay alguien esta mañana que puede ser de pie y decirle, Señor, aquí estoy? Gracias porque viniste a este mundo. Para que el precio, la deuda que yo tenía, ¿verdad? Y ese viernes, el viernes más negro, Dios pagó la deuda por nosotros. Quiero orar, vamos a orar esta mañana por su palabra. Amado Dios, en esta hora, gracias por tu palabra, por saber que usted es un Dios de amor,
porque vino a este mundo a salvarnos. Bendice a este grupo de hermanos y amigos que estamos aquí y que donde quiera que alguien nos escuche, que nos esté viendo, que también abra su corazón al amor de Dios y que pueda recibir el perdón de sus pecados, que su deuda pueda ser cancelada también, porque Cristo es el que hizo en la cruz. Gracias en el nombre de Jesús, Señor.